Muy buenas noches, amigos de Sol TV. Bienvenidos a la plataforma digital desde la ciudad de Trujillo con una peculiar noticia en estos momentos. Y como el mismo Morado, el Señor de los Milagros, Cristo Moreno realiza el recorrido por las calles importantes de esta ciudad. Pero aquí hay un problema que se ha suscitado en algunos segundos. Tenemos la presencia de las autoridades, la autoridad de la Prefectura Regional de la Libertad y algunos representantes de la Hermandad de los Señores Mineros. El motivo es lo siguiente. A ver, vamos a poder hablar con un poco con la Prefecta Regional. Prefecta, ¿cómo está? Estamos en vivo para nuestra plataforma digital de Sol TV. Coméntenle un poquito el detalle y la molestia que justamente tienen los hermanos de la Hermandad del Señor de los Milagros en Trujillo. Sí, buenas noches. Efectivamente, lo que pasa es de que ellos han venido realizando todas sus gestiones a nivel de trámite documentario, ¿no? Administrativamente, y entiendo que la municipalidad por medio del PAN les ha dado la autorización. Sin embargo, ya siendo las casi 10:30 de la noche, hemos llegado hasta la plaza para dar seguimiento al recorrido y nos hemos encontrado con los maceteros, ¿no? Lo que nos preocupa de sobremanera, ya que la municipalidad tiene conocimiento que se está llevando a cabo la procesión de la imagen del Señor de los Milagros. Y nos parece mal que ningún funcionario de la municipalidad siquiera se acerque para poder dar las facilidades y que las personas que vienen en esta procesión, de hecho ya un poco cansadas también, puedan tener un mejor acceso a la plaza de armas, ¿no? Como parte del recorrido. Ahora, hay que dar a conocer a la ciudadanía que el recorrido es por el jirón Independencia, ¿no? Ya estaba la autorización debida por parte del PAN. Sí, efectivamente, hay un documento en el cual se autoriza del PAN para que puedan hacer el recorrido. Entonces, lamentamos que no cumplan ni siquiera lo que ellos mismos autorizan, porque finalmente estamos acá preguntándonos qué gerente o qué subgerente de la municipalidad va a venir para poder ayudar con el movimiento de los maceteros que están aquí en el ingreso a la Plaza de Armas. Ajá. Y ahora, ¿cuál va a ser entonces la solución frente a este problema? Bueno, vamos a tratar de agotar todas las vías de comunicación. Estamos llamando al gerente de seguridad ciudadana, a los funcionarios de la municipalidad que hasta el momento no han respondido. De lo contrario, tendremos que proceder a moverlos porque eso es un alto riesgo. Las personas igual van a ingresar y no se va a poder transitar. Es un riesgo, vienen adultos mayores, niños que están en la procesión y puede ocurrir algún hecho de lamentable lesividad, ¿no? Claro, ahora por el momento el recorrido del Señor de los Milagros tiene conocimiento que está paralizado o están avanzando. No, están avanzando normalmente. Desde acá podemos visualizar la imagen que ya se acerca a la Plaza de Armas. Correcto. Así que estamos a la espera de un mayor acercamiento mientras esperamos también que contesten los funcionarios y podemos ver ello, ¿no? Vamos a conversar también, muchísimas gracias, Prefecta, con el presidente de la Hermandad del Señor de los Milagros en la ciudad de Trujillo. Bueno, Palomino, totalmente preocupados, ¿no? Consternados con esta noticia. Sí, bueno, nosotros, como lo había indicado en algunas conferencias de prensa también, habíamos gestionado ya las autorizaciones, los permisos, como había indicado, se ha contado con todo el apoyo por parte de la Prefectura, la Policía Nacional, el PAN emitió el permiso respectivo con el oficio número 824-2023 PAN, en donde dan la autorización para poder transitar por el Centro Histórico durante los días de procesiones, ¿no? Hoy, en el tercer recorrido, se había autorizado para poder ingresar por Independencia. La colocación de estos maceteros para nosotros es una sorpresa. Correcto. Francamente, porque la procesión cuenta con la autorización, ¿no? Posiblemente es propio de la política local que posiblemente se aprobó en su momento y queremos posiblemente, utilizo mucho esa palabra porque lo llevo a una interpretación, no se pueden haber olvidado, no sé, pero se cuenta con todas las autorizaciones. Lo que sí manifiesto es de que ni el pueblo, ni las instituciones, ni la iglesia nos dejaremos arrebatar la fe, ¿sí? Porque la devoción al Señor de los Milagros es parte de nuestra identidad como cristianos y como peruanos. Ajá. Aquí en la ciudad de Trujillo tenemos más de 90 años con la devoción al Señor y absolutamente nada ni nadie podría vulnerar este derecho constitucional que nos avala. Presidente, ¿cómo lo toma esta sorpresa, esta noticia de haber colocado maceteros a última hora sabiendo de que este era parte del recorrido donde ustedes ya habían pedido autorización correspondiente? Con mucha preocupación, pero repito, nos acogemos a las instancias que corresponden para garantizar con el permiso debido, que ya se cuenta autorizado, el derecho que nos avala, ¿no? Puesto a que se tiene el permiso
eso, y la procesión no puede cambiar absolutamente en nada su rumbo hacia el Templo de Santo Domingo, de acuerdo a las rutas que corresponden. Presidente, ¿cuál es la solución que han tenido hasta el momento? Porque entendemos que el recorrido del Señor de los Milagros ya está muy poco a ingresar al Jirón Independencia. Claro, bueno, nosotros únicamente nos avalamos, repito, en el permiso, ¿no? Yeah. El permiso fue autorizado por la municipalidad, por la gerencia que corresponde, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es hacer justamente respetar ese permiso que se nos ha dado, ¿no? Estamos esperando que el personal propio de la municipalidad pueda retirar estos maceteros para que siga fluyendo el recorrido de acuerdo a lo programado. Presidente, no le quito más su tiempo para culminar, nada más. ¿Se han comunicado con la Municipalidad Provincial de Trujillo? ¿Hay una respuesta por parte de algún gerente que le den alguna solución frente a este problema? Hasta ahora no obtenemos ninguna respuesta. Estamos impulsando todos los mecanismos de comunicación para poder garantizar que justamente no haya ningún impasse, ¿no? Muchísimas gracias. Palabra del presidente de la Hermandad del Señor de los Milagros, Renato Palomino, que están a la espera, en todo caso, de que esto se solucione. A ver, presten mucha atención, amigos televidentes, usuarios, ¿no?, de esta plataforma digital de Sol TV. Estos son los maceteros que se han colocado en plena intersección del Jirón Independencia con Bolonex. Y como pueden apreciar, metros más allá se encuentra, pues, la imagen de Cristo Moreno, que ya poco a poco viene acercándose justamente a este lugar donde se han colocado, ¿no?, estos maceteros que impide prácticamente el ingreso al centro histórico, al Jirón Independencia, que formaba parte o que forma parte del recorrido en esta salida del Señor de los Milagros en el mes morado. Una lástima en realidad de que hasta el momento no tengan algún pronunciamiento por parte de la gerencia respectiva de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Justamente habían solicitado el permiso el hermano presidente de la Hermandad del Señor de los Milagros de Trujillo, Renato Sebastián Palomino Asenjo, quien por parte de la autorización temporal del espacio público en la zona monumental de Trujillo para realizar una actividad, la cual se desarrollará hoy, domingo 22 de octubre. Justamente este permiso le dio el Proyecto Especial de Recuperación del Patrimonio Monumental de Trujillo, el PAN. A ver, recorrido domingo 22 de octubre, que es viable, obviamente el permiso señala, viable otorgar autorización temporal del uso del espacio público para hoy domingo 22 de octubre. Atención con esto: el Jirón Unión, la Avenida España, según la hora 10:30 de la noche, y el Jirón Independencia, la cuadra 9, desde la cuadra 3, perdón, hasta la 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en el Jirón Independencia, desde las 10:30 de la noche hasta la 1 de la mañana del día siguiente. Es la información que precisa el documento que da autorización justamente para que la imagen del Señor de los Milagros ingrese por esta zona, y como lo pueden apreciar, ya está muy cerca de ingresar por este espacio en pleno Jirón Independencia, el centro histórico de Trujillo, que lamentablemente la Hermandad del Señor de los Milagros, hemos escuchado las palabras del presidente, que justamente se han visto sorprendidos por la colocación de estos maceteros. Uno de ellos está roto, como lo evidenciamos en estos momentos. Y presten mucha atención también a la Plaza de Armas, la histórica Plaza de Armas de Trujillo, envuelta del comercio informal, ¿no?, como aprecian en imágenes. También tenemos, ojo con ello, la presencia de la UCE, ¿no?, la Unidad de Servicios Especiales de la Policía Nacional, y la Hermandad, acompañada de la Prefecta Regional de la Libertad, la doctora Carolina Velasco. Y justamente aquí, en plena intersección, 2, 4, 5 maceteros instalados en esta zona. Vamos a esperar, en todo caso, Sol TV va a estar en el lugar si es que el recorrido del Cristo Moreno no pase por este Jirón de Independencia, sabiendo y recalcando que cuentan con la autorización debida para que ingrese por esta zona del centro histórico
de Trujillo. En la información que tenemos a esta hora de la noche, sorprendidos socialmente con esa lamentable noticia que habrían impedido el ingreso del Señor de los Milagros. La hermandad ya están reunidos con la prefecta regional para que le den la autorización de vida, o el pase, mejor dicho, al Señor de los Milagros, y termine pues el recorrido necesario por el jirón de Independencia en la ciudad. Somos Sol TV, siempre primero sin información regional. Vamos a volver en cualquier instante desde otro punto de la ciudad de Trujillo. Bueno, nos mantenemos aquí en este punto de transmisión.